Ok, hoy vamos a continuar con las integrales y vamos a ver la integral de las funciones polinomiales. Y ya había enunciado el resultado. Por favor. Ahora, vamos a hablar un poquito de las funciones potencias para hacer un pequeño recordatorio. Entonces voy a hacer una observación antes de enunciar la propiedad importante. La observación es que sea, yo me doy la función interesante que es x a la p con p cualquier entero natural. Y ahora yo voy a estudiar rápidamente esta función. ¿Qué se puede decir sobre tal función? Es una función que depende del entero p. Entonces, ¿qué se puede decir sobre tal función? De hecho, depende de p. Entonces, quizás que la primera cosa es dibujar esta función. Entonces, vamos a recordar cuál es la forma de la gráfica. P igual a 0. ¿Cuál es esta función? Es la constante igual a 1. Ok. P igual a 1. ¿Qué es esta función? Es la identidad. Entonces, tenemos una recta. Acá, 0 a la 0 es 1. 0 a la 0 es 1 por convención. Entonces, es realmente una función constante. Acá es la identidad. P igual a 2, que es una parábola. De hecho, hice una mala parábola porque yo pensaba ya a la x a la 4. P igual a 3 es lo que se llama una cúbica y acá tiene esta forma. P igual a 4 es como una parábola, pero no es una parábola y es, se queda más tiempo en cero y después se va muy rápido. Ok, acá es p igual a 4, etc. Entonces, ¿qué se puede observar sobre las variaciones? Monótona, no monótona, depende de qué. Depende de p. Entonces, hay dos casos que vamos a distinguir que son importantes. Cuando p es impar, 1, 3 es una función creciente, monótona creciente. Y cuando p es par, ¿qué pasa? Es una función creciente de 0 a más infinito y decreciente de menos infinito a 0. ¿Ok? Entonces, y el caso constante también se puede decir que es decreciente de menos infinito a 1 y creciente de 1 a más infinito. Acá es el caso dudoso donde se cumplen ambas propiedades, de hecho. Porque las funciones constantes son a la vez crecientes y decrecientes. Ok, entonces, la cosa importante es que si P es par, F es monótona decreciente en menos infinito 0, y es monótona creciente en 0 más infinito. Y la situación es mucho más sencilla en el caso impar. Si P es impar, F es monótona creciente. Es monótona creciente en todo R.
Y de hecho es estrictamente creciente, y cuando es decreciente es estrictamente decreciente. ¿Ok? Entonces no hay ningún problema, solo había que recordar esta cosa porque lo voy a usar. ¿Qué se puede deducir sobre el carácter integrable de estas funciones? Exactamente, la idea, si P es par o impar. Si P es impar. Si P es impar, es claro que es en cualquier intervalo voy a poder integrar. ¿Y mientras P en el cero? No necesariamente, porque como es monótona creciente en todas las partes, yo puedo tomar cualquier intervalo. No, sí, eso sí, pero que aparte, si tu intervalo está centrado en el cero, sí. La integral está vale cero. Ah, claro, esto es cierto, pero no voy a usarlo ahora. Estoy de acuerdo contigo, es decir, la observación es que cuando hacemos una integral sobre un intervalo simétrico respecto a cero, voy a obtener una integral nula, porque las partes negativas van a compensar las partes positivas. Porque acá es claro que la función, en el caso donde P es impar, es una función impar, y en el caso donde P es par, es una función par. ¿Qué coincidencia? Esa razón por qué se llaman funciones pares e impares. Ok, pero sobre el carácter integrable, lo que es claro que es el caso donde P es impar, como yo tengo un teorema que me dice que si mi función es monótona creciente, entonces es integrable en cualquier intervalo, no tendré ningún problema para integrar en cualquier intervalo, ¿no? Usando el teorema. ¿Qué va a pasar si P es par ahora? Sí, pero acá es un poquito más técnico. Exactamente. Habrá que separar las cosas. Voy a explicar. Ahora, yo quiero demostrar, por ejemplo, que esta función es integrable en cualquier intervalo. Es claro que si yo tomo un intervalo acá, en la parte positiva, voy a poder integrar porque es una función monótona creciente. Si, de mismo modo, yo tomo un intervalo en la parte negativa, yo voy a poder integrar porque es una función monótona decreciente. El problema es qué pasa cuando yo tengo un intervalo que contiene a la vez números negativos y números positivos. Pero acá tampoco tendré ningún problema, porque si yo tengo un intervalo de esta forma, A, B, lo que yo puedo siempre hacer es cortar mi intervalo en dos trozos. Yo podré observar que la primera parte será integrable, porque pues, mi función es monótona decreciente. La segunda parte también será integrable, pues la función es monótona creciente. Y pegando ambos intervalos, voy a deducir que la función es integrable en todo el intervalo. ¿Okay? Entonces, la buena observación es que no hay ningún problema para el carácter integrable de tales funciones. Son integrables porque o bien son monótonas, o bien son monótonas por trozos. ¿Ok? Y son trozos bastante sencillos, entonces no hay casi nada que hacer para descomponer en los trozos. Ok, ahora se trata de calcular la integral. Y el resultado es el siguiente. Ahora tenemos la siguiente proposición. Proposición, dado un entero P en N, la función f de x igual a x a la P es integrable en cualquier intervalo AB. Como siempre, con a menor que b. Y la integral es dada por la siguiente fórmula mágica. Es b a la p más 1 menos a a la p más 1 sobre p más 1. Y hay que conocer esta fórmula. Ok, esta fórmula de integración de los monomios, de las funciones potencias. Y es lo que queremos demostrar.
¿Ok? Ahora, por supuesto, en esta sala yo sé que hay gente que viene del milenio antiguo, que cursan desde el tiempo de Matusalén, y que ya saben que esto tiene un fuerte, fuerte olor de teorema fundamental, porque ya sabemos que esto tiene la forma de una primitiva. Ok, entonces ellos no necesitan memorizar la fórmula porque ya conocen la fórmula en este caso particular. Pero para los nuevos hay que justificar esto. Ok, hay que justificar esto, explicar que esto funciona y que se hace así. Ok, ahora, antes de demostrar esta cosa, voy a armar un lema. Lema, ya vimos el lema, es un ejercicio de práctico. Que ya vieron, el lema es que para todos X, Y en R tales que 0 es menor o igual a X menor o igual a Y, tenemos que Y, por favor, la fórmula mágica es la siguiente: Y menos X por X a la P es menor que y a la p más 1 menos x a la p más 1 sobre p más 1 y es menor que y menos x por y a la p. Tenemos esto. ¿Ok? Es este lema que nos va a ayudar. Ya vimos un lema similar para la parábola. Es la generalización a cualquier potencia. Ok, hay que demostrar esto. Entonces, no sé, declaración. Demo del lema. La demo del lema es la siguiente. Yo voy a hacer un producto raro. Yo voy a hacer y menos x y voy a multiplicar por esta suma. La suma de y igual a 0 a p de que de x a la y por y a la e p menos y. Y esto parece salir de nada, pero es la experiencia que muestra que es la buena cosa que hay que considerar. Ok, vamos a hacer las cuentas. Es igual a y menos x por, ¿qué dice esta suma? Comienza por y a la p. Más x y a la p menos 1, más x2 y a la p menos 2, etc. Más x a la p menos 1 por y a la 1, más x a la p. ¿Ok? Acá solo desarrollé con puntitos la suma. Eso que dice la suma, ¿no? La suma es x a la y, es decir, las potencias de x son crecientes, van de 0 a p, y las potencias de y son decrecientes, van de p hasta 0. Eso no es exponencial. ¿Me equivoqué? O sea, toda la suma larga es exponencial a p. ¿Cómo? Toda la suma larga es exponencial a p. Ah, sí, claro, esta sumatoria es igual a esto. No, pero yo lo que digo es x más y, cierro paréntesis, a p. ¿Me equivoqué? No entiendo. No es exactamente. No, no es esto. Vamos a ver que esto se simplifica mucho. Una pregunta. La x por y a la p menos y, ¿de dónde sale? Acá. ¿De? ¿Esta? Esa de ahí. De nada. Ah. Es una observación. Voy a hacer cuentas. No sale de nada. No, sí, sale de mi sombrero. Sale de mi sombrero. Yo voy a explicar. Vamos, a veces hay cosas que salen y se justifican después. Vamos a ver por qué es interesante calcular esto. Esa cosa interesante. Pueden ver que acá la cosa interesante es que son monomios de grado P. Porque cada vez si yo hago la suma de esta potencia y de esta potencia, obtengo P. ¿Ok? Entonces es el mismo grado cada vez. Es decir, hay una compensación entre el grado de x y el grado de y. Y vamos a ver que esto nos va a ayudar haciendo las cuentas. Entonces, ahora,
Para demostrar la fórmula que sigue, hay dos métodos. Hay el método con las manos, que yo voy a hacer, y después hay el método por inducción que hay en los apuntes. Entonces, voy a mostrar de dónde sale. Voy a hacer las cuentas, entonces voy a multiplicar i por todo esto, y después voy a hacer menos x por todo esto. Yo obtengo i a la p más 1, más x i a la p, más acá x2 i a la p menos 1, más etcétera, etcétera, más x a la p menos 1 i a la 2, más x a la p i. ¿Ok? Es la primera parte. Después, menos x por todo esto. Menos x por i a la p. Menos x2 por i a la p menos 1. Menos x3 por i a la p menos 3. Menos, etcétera. Menos x a la p por i. Menos x a la p menos 1. Ok. Y ahora, ¿qué pasa? Se simplifica un montón de cosas porque este término se simplifica con este término, este sumando se simplifica con este sumando, etc. Y vamos, este se va a simplificar con este. Y al final hay un genocidio, como siempre, y solo nos queda i a la p menos 1 menos x a la p menos 1. Entonces, esta cosa que ya aparece acá es igual a este producto. De hecho, es una factorización. Es decir, lo que digo es que esta suma se puede siempre factorizar por i menos x y el polinomio que me queda es este polinomio con p más 1 sumandos. ¿Ok? Entonces, ahora eso explica de dónde sale. Explica de dónde sale. Eso es una generalización de observación que ya hicimos. Ya vimos que i2 menos x2 es igual a i menos x por i más x. Y ya vimos anteriormente que i a la 3 menos x a la 3 es igual a i menos x por i cuadrado más xi más x cuadrado. Ya vimos esto. Solo es la generalización. ¿Ok? Y la idea es que como el profesor hizo para hallar esta fórmula mágica, él hizo como los estudiantes, él hizo el primer caso, el segundo caso, él intentó el cuarto caso, y después él observó que había una cosa que era general, y él puso esta fórmula con la esperanza que funcione. Y después hice la demostración y verifiqué que funcionaba. ¿Ok? Pregunta. Lo que decís es que me equivoqué. Sí, más 1, gracias. Ok. Y hay... Ah. Ok, gracias. ¿Entienden cómo se hace? Es decir, es una cosa general. Es decir, cada vez que yo escribo i a la algo menos x a la algo y el mismo algo, siempre se puede factorizar por i menos x. Y después hay que adivinar el factor. Y solo se hace intentando. Y al final se puede ver que hay un pattern, hay un motivo que se repite y esta fórmula general. ¿Pero cómo justificás que es, digo, o sea, por más que esté al final, pero al principio, digo, surgió por nosotros? Acá la idea es que hay que no confundir la creación, el proceso de creación y el proceso de verificación. En matemática solo hay dos tiempos, y es el problema porque en general tiene dificultades, porque solo escriben al limpio y nunca al sucio antes. Siempre hay una parte sucia y una parte limpia. La parte sucia es el proceso de creación. Es decir, yo observo esta cosa, yo adivino esta fórmula, pero no sé si se cumple. Y después hay un proceso de verificación, que es un test, verificar que no me equivoqué. Y es una cosa normal. Proceso de creación, tengo una idea, intento hacer algo, escribo una fórmula, yo pienso que funciona, no estoy seguro, no sé nada.
y después proceso de verificación, voy a testear mi fórmula. Ok, y acá está la verificación. Pero también se puede criticar, porque ya saben que hay una cosa que yo no me gusta, son los puntitos allá. Ya saben que son peligrosos los puntitos. Vimos con todos los caballos blancos que eran peligrosos los puntitos. Entonces, para hacer una buena demostración, acá es el primer proceso de verificación, pero si tienen dudas, el mejor proceso de verificación es demostrar esta fórmula por inducción sobre P. Y se demuestra también, en los apuntes demostré por inducción sobre P, pero acá yo quería mostrar de dónde salía. Es decir, partí de esta observación, y me dije, acá hay algo que parece regular, I a la 2, X, Y, X a la 2, quizás que la próxima vez será I a la 3, X, Y a la 2, X, 2, Y, y después X, 3, ¿no? Entonces, en un parcial sería válido hacer eso. Ah, acá es la cosa en la parte sucia de sus exámenes. No tenemos que verla, esa parte creación. Tienen todos sus derechos en esta parte. Después hay la parte de verificación. Entonces, es lo que hice cuando hallé la fórmula. Cuando busqué la fórmula, es lo que hice y después obtuve esta fórmula. Pero por supuesto, después escribí la demostración, hice directamente una demostración por inducción, funcionó muy bien, y como la escribí directamente en LaTeX, al final tenía una parte de los apuntes. Por favor, ¿sí? Ah, no terminé. Era una observación. No, porque a veces hay mucha gente que me hace la pregunta de dónde sale. La respuesta por ensayo, me sale por ensayo, es importante. No hay nada determinístico en la creación matemática, hay un proceso de creación. A veces hay que adivinar una cosa y después verificar si funciona o no funciona, y a veces no funciona, pero acá funcionó. Ok, pero es importante que sepan que es normal que a veces hay que adivinar y testear varias posibilidades. Es un proceso normal en la creación matemática. Hay una parte de creación pura, todos los derechos tienen, pueden usar cualquier proceso, pueden adivinar en las tripas de una gallina si quieren, cualquier cosa. Pueden rogar a Dios, por ejemplo, si tienen la respuesta o algo así. Cualquier medio funciona o no funciona. Y a veces hay un proceso de verificación y es este proceso que vamos a evaluar. Es este proceso que vamos a evaluar. El proceso de verificación. La creación es algo muy personal, muy subjetivo. ¿Ok? La cosa que es objetiva es que esta desigualdad vale para todos los matemáticos porque tiene una demostración. ¿Entienden la idea? Esta cosa importante de la matemática es que la demostración es la cosa que hace las cosas objetivas, esa parte objetiva de la matemática. El resto son las intuiciones que tenemos, las ideas que tenemos, son muy subjetivas. Ok, ahora, como dijiste, hay que demostrar esta desigualdad, pero es casi terminado. Porque casi tenemos todo. Ahora se observa lo siguiente. Voy a considerar esta fórmula mágica, esta sumatoria. Ok, esta sumatoria, yo puedo decir que es menor que, como solo hay números positivos, no tendré ningún problema cuando yo multiplico las cosas, ok. Yo puedo en esta sumatoria reemplazar x por y. Porque y es más grande que x. Entonces es lo mismo que x a la y por y a la p menos y de y igual a 0 a p. Ok, pero esto se simplifica dramáticamente porque esto siempre es igual a y a la p y como hay de 0 a p sumando, es decir, p más 1 sumando, es igual a p más 1 y a la p. Ok. Y lo mismo al revés.
Esto es mayor que, si yo quiero achicar esto, puedo reemplazar y por x. Acá, de mismo modo, no hay ningún problema porque solo estoy manipulando cosas positivas. Esa razón porque puse estas condiciones, para estar seguro que no tengo ningún problema. Ok, pero esto, lo mismo, esto siempre es igual a x a la p, entonces es igual a p más 1, x a la p. Entonces, obtuve lo siguiente. Yo obtuve que la suma de y igual a 0 a p de x a la y a la p menos y, siempre está entre p más 1, x a la p, y p más 1, y a la p. Ok. Ahora, yo puedo multiplicar los tres lados por x menos y menos x, que es un número positivo. Yo obtengo acá p más 1, y menos x. Si yo multiplico esta cosa por y menos x, ¿qué voy a obtener? Esta cosa. Y será menor que p más 1 y menos x por y a la p. Y es claro que terminé. Solo hay que dividir todo por p más 1 y yo obtengo esta desigualdad. ¿Ok? Ok, esto termina la demostración. ¿No te falta el x a la p? ¿Qué? ¿De aquel lado? ¿Con la p más 1 o y menos x? ¿Otro lado? Ah, sí, gracias. Hay un x a la p. Ok, yo tengo un montón de problemas con las cuentas en el pizarrón. Ya sé. Ok, ahora tenemos esto. Terminamos la demostración del lema. Ahora yo voy a demostrar la demostración de la proposición. Ok, tenemos el lema. No sé si yo voy a borrar el lema porque es una fórmula que vamos a usar después. Entonces voy a mantener el enunciado del lema. Y el lema solo vale si 0 es menor que x es menor que y. Si no, es falso. Ok, termina el lema. Ahora hay que demostrar la proposición. Es decir, yo quiero demostrar esta proposición, obtener esta fórmula. Ok. Entonces, vamos a distinguir tres casos, exactamente como yo lo había anunciado. Vamos a distinguir el caso fácil donde todo el intervalo AB se queda en la parte positiva. Vamos después a tratar el caso donde el intervalo AB se queda en la parte negativa. Y después vamos a ver cuándo se queda entre ambas partes. ¿Ok? Entonces, se distinguen tres casos. Y vamos a comenzar por el caso 1. El caso 1 es el caso donde 0 es menor a A y es estrictamente menor que B. Es decir, el intervalo AB se queda adentro de la parte positiva. ¿Ok? Primer caso. Ahora vamos a tomar una partición. Es claro que en esta zona la función es monótona creciente. Entonces no tenemos ningún problema para integrarla. Ya sabemos que es integrable. La única cosa que nos falta es obtener el valor de la integral. Pero la existencia de la integral no es problemática. Ok, ahora vamos a observar que para toda partición, P igual a A0, A1, hasta A sub n, en el intervalo AB. ¿Qué tenemos? Para toda partición, yo puedo calcular su suma inferior.
suma inferior de f respecto a p. Es igual a que la suma de i igual a 0 a n menos 1, la longitud del intervalo de integración, del subintervalo, y después voy a poner el mínimo, el ínfimo de la función. Pero la función x a la p, en el intervalo entre a sub i y a sub i más 1, ¿cuál es su mínimo? ¿Cuál es su mínimo a esta función? Es a sub i a la p, ¿ok? ¿No? Yo tengo una función monótona creciente, entonces si yo quiero calcular su ínfimo en un intervalo, solo tomo el valor asociado al mínimo del intervalo. Y acá la función es a la p. Ok. Ahora, ¿qué puedo yo observar? Que estoy en la condición del lema donde x es a sub i es a sub i más 1, y acá es x a la p. ¿Ok? Entonces, en cada intervalo, yo puedo aplicar el lema esta parte. ¿Ok? Entonces, es lo que voy a hacer. Es la suma de i igual a 0 a n menos 1 y aplico el lema. Es decir, es a sub i más 1 a la p más 1 menos a sub i a la p más 1 sobre p más 1. ¿Ok? Pero es claro que el p más 1 se puede poner afuera. Entonces, acá es una simplificación de a 2. ¿Entienden? Acá, este término son diferencias que se van a simplificar 2 por 2. Es el truco, es la razón del lema. El lema es para simplificar la suma. Entonces, lo que voy a obtener es que esto será nada más que a sub n a la p menos 1 menos a sub 0 a la p más 1 sobre p más 1. Y esto, a sub n es igual a b, entonces es b a la p más 1. A sub 0 a la p más 1 es igual a la p más 1 sobre p menos 1. Perfecto, ya aparece la fórmula. ¿Ok? ¿Pueden ver? ¿Hay un más? Ah, es más. Ok, gracias. Sí, porque acá había un menos y yo quería seguir. Y era una mala idea. Sí, tienes razón, por supuesto, es una desigualdad. Acá use esta desigualdad. ¿Ok? Ok, pero ¿qué dice esto? ¿Este número depende de la partición P o no depende de la partición P? La ventaja es que este número es independiente de la partición P. Entonces es una cota superior de todas las sumas inferiores. Luego, el supremo de las sumas inferiores será menor o igual a este número, es decir, la integral inferior. Luego, ok, obtuve una aproximación de la integral inferior. Porque acá este número es una cota superior de todas las sumas inferiores, porque no depende de la partición P. Es un mismo número. Entonces, este número no solo es mayor o igual a todas las sumas inferiores, pero también es mayor o igual al supremo de las sumas inferiores. Pero el supremo de las sumas inferiores, por definición, es la integral inferior. ¿Ok? Siempre estoy razonando con supremos, pasando al supremo, etcétera, etcétera. Siempre es el mismo tipo de razonamiento. Ok, obtuve que la integral inferior es menor que esto. Ahora voy a demostrar que la integral superior es mayor que esto. Entonces vamos a hacer lo mismo con las sumas superiores. Ahora, de nuevo, para toda partición,
yo voy a hacer ahora el cálculo de la suma superior. La suma superior de F respecto a P es casi la misma suma. Acá hay la longitud del pequeño intervalo, del subintervalo. ¿Y acá qué voy a poner yo? Es A sub I más 1 a la P ahora, porque es el supremo. Acá yo tomaba el ínfimo que era A sub I a la P. Y ahora, como yo considero el supremo en el pequeño intervalo de una función monótona creciente, yo pongo A sub I más 1 a la P, que es el supremo acá, que es el máximo de hecho. Pero ahora yo puedo usar la segunda desigualdad del lema, porque tiene esta forma. Entonces es mayor que la suma. Esto es mayor que la suma de I igual a 0 a N menos 1 de la suma de los A sub I más 1 a la P más 1 menos A sub I a la P más 1 sobre P más 1. Es exactamente el mismo razonamiento, pero ahora yo estoy usando esta desigualdad. Y yo obtengo exactamente las mismas cuentas acá, pero con una desigualdad al revés. Y ahora, esta cosa, misma simplificación, porque no voy a cambiar las cuentas que ya hice. Ok, es igual a B a la P más 1, menos A a la P más 1, sobre P más 1. Ok, ¿qué dice esto? Esto dice que este número es una cota inferior de todas las sumas superiores. Entonces, esta cota superior es mayor que el ínfimo, es menor que el ínfimo de todas las cotas superiores, todas las sumas superiores. Entonces, obtenemos las cosas al revés. La integral superior es mayor que B a la P más 1 menos A a la P más 1 sobre P más 1. Y esto es casi terminado, porque ya sabemos que la función es integrable. Entonces, estos dos números son iguales. ¿Y cómo son iguales? Hay uno es a la vez menor o igual a este número, y a la vez es mayor o igual a este número. Entonces son iguales. Terminado. Conclusión. La conclusión es esta. Es que esta integral es la misma cosa que la integral inferior. Es la misma cosa que la integral superior, porque ya sabemos que esta función es integrable, pues es monótona creciente, y la fórmula me da esto. Ok, esto termina la proposición. ¿Cómo? Ah, el primer caso. Sí, gracias. Yo iba a olvidar el segundo caso, que me aburre. Ok. Ah, hay alguien que observó. Yo quería saltar el segundo caso. Ok, vamos a hacer el segundo caso. Entonces, es el primer caso. Segundo caso. Ok, caso 2. Caso 2. Ahora voy a suponer que A y B son negativos o nulos. Es decir, A es menor que B, menor o igual a 0, es decir, el intervalo AB se queda adentro de la parte negativa de R, negativa o nula. Ok. Ahora, ¿qué puedo hacer yo? Ahora tengo un problema. No puedo usar más el lema porque voy a obtener particiones que me van a dar números negativos. Y el lema solo funciona para las cosas positivas. Pero yo tengo la posibilidad de integrar en espejo. Voy a usar la integración en espejo.
usando las propiedades de simetría. Es decir, lo que es claro es que ya sé que la función f, no sé si es, ya sé que es integrable en AB, pero también yo sé que es integrable en menos B menos A. ¿Y cómo es integrable en menos B menos A? También es integrable en AB. Entonces, yo puedo observar que la integral de esta función de A a B, de X a la P de X, es igual, por integración en espejo, a la integral de menos B a menos A, de menos X a la P de X. Es integración en espejo. Y ahora hay que ver cuál es esta función. Y esto va a depender de la paridad de P. ¿Ok? Acá es integración en espejo. Uso la fórmula en espejo. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que ahora menos B y menos A son positivos. Entonces voy a usar la fórmula anterior que ya demostré en el caso positivo. Ah, la integración del espejo me asegura que valen lo mismo. Y ya sé que ambas funciones son monótonas crecientes o decrecientes, entonces son integrables. Entonces, ¿para qué más tengo que probar? Ah, ahora hay que calcular esto. Y hay que verificar que tiene el buen valor. Porque lo que yo quiero calcular es esto. Problema, esto yo no sé calcular inmediatamente porque estos dos números son negativos. Entonces, yo necesito reducirme a un caso donde los extremos son positivos. Y después, después se va a funcionar. Yo voy a hacer las cosas. Vamos a ver lo que pasa. Ok. Shh, por favor. Primer caso, subcaso donde es par. Ok. Subcaso que se va a llamar 2.1, P es par. Entonces, yo tengo que la integral de A a B de X a la P, usando la propiedad del espejo, es igual a menos B a menos A, la integral de menos X a la P de X. Pero como P es par, yo puedo sacar el menos. Sí. Una B acá. ¿Es esto o no? Ok. Y ahora yo puedo usar la fórmula anterior. Porque ya demostré que en el caso positivo tenemos una fórmula que funciona. Y ahora menos B y menos A son números positivos. Entonces yo puedo usar el caso 1. Entonces voy a aplicar la fórmula. Es esto menos A a la P más 1 menos B a la P más 1 sobre P más 1. ¿Ok? Uso la fórmula del caso A, del caso 1. Acá es el caso 1. Porque ya sé que menos B es positivo o nulo y menos A es más grande. ¿Ok? Ahora yo puedo usar esta fórmula que ya demostré. Aplicó la fórmula al número menos B y el número menos A. Ok, y ahora hay que hacer cuentas. Como P más 1 es impar, obtenemos que es igual a menos A a la P más 1 menos, acá hay más B a la P más 1 sobre P más 1, y yo obtengo que es igual a B a la P más 1 menos A a la P más 1 sobre P más 1, perfecto, esta fórmula que yo deseaba obtener. Ok, segundo caso, caso donde la función es impar. El entero P es impar. Subcaso, P es impar. Ok, por integración en espejo, yo tengo que la integral de AB de x a la p es igual a la integral de menos b a menos a
de menos x a la p de x. Y ahora, como p es impar, será menos x a la p. Y el menos solo puede salir por linealidad. Entonces es menos x a la p de menos b a menos a. ¿Ok? Porque p es impar. Entonces menos x a la p es menos x a la p. Y el menos se puede salir afuera por linealidad. Pero también yo tengo una fórmula para esto, ¿no? Voy a usar la misma fórmula. Es menos y la fracción que ya conozco, que es la misma fracción. Menos a a la p más 1, menos menos b a la p más 1 sobre p más 1. Pero ahora, p es impar, entonces p más 1 es par. Entonces desaparecen los menos acá, adentro. Entonces es igual a menos, y acá es a la p más 1, menos b a la p más 1, porque como p más 1 es par, yo puedo sacar el menos acá y acá, y me queda afuera un menos, que yo voy a hacer desaparecer intercambiando b y a. De vuelta, obtengo la misma fórmula. Es interesante porque hay dos demostraciones y no se usan los mismos argumentos. Pero al final obtenemos el mismo resultado. Ok, tercer caso, esto termina el segundo caso. Tercer caso es el caso más fácil. Mantuve el caso más fácil para el fin. Caso 3. Caso 3. Y ahora, ok, el caso 1 decía todo está en la parte positiva o nula. El caso 2 me dice todo está en la parte negativa o nula. Entonces, ¿qué es el caso que me queda? Que hay una parte en la parte negativa y otra parte en la parte positiva. Es decir, que A es menor que 0 y B es mayor que 0. Es decir, caso 3 es A es menor que 0 y 0 es menor que B. Es decir, 0 está entre A y B. Ok, y en este caso es trivial. Porque en este caso, yo puedo descomponer mi integral en dos trozos, la integral de a a 0, parte negativa, y la integral de 0 a b, parte positiva. Acá no hay ningún problema porque yo sé que la función es monótona acá, entonces es integrable, es monótona acá, es integrable. Entonces, estas integrales existen. Luego, esta integral existe. Ahora esta corresponde al caso 2 y esta corresponde al caso 1. Yo voy a sumar el caso 2, entonces voy a usar la fórmula del caso 2, que era 0 a la p más 1 menos a la p más 1 sobre p más 1, más, y acá esto es por el caso 2, y el caso 1 me decía que era igual a b a la p más 1 menos 0 a la p más 1 sobre p más 1, y si yo simplifico todo, esto desaparece, y me queda b a la p más 1 menos a la p más 1. De vuelta, obtengo la misma fórmula. Pueden ver que es una fórmula muy resistente. Es decir, cuando cambiamos las condiciones, siempre se mantiene. Es la fórmula sólida que resiste a los cambios. De hecho, esto termina la proposición ahora, la demostración de la proposición. Ahora sabemos que es verdadero en todos los casos. Ah, de hecho, no es exactamente el caso, porque solo demostramos la fórmula, ahora yo tengo mi conclusión global, solo demostramos la fórmula en el caso donde A es menor que B. Pero ¿qué pasa cuando A es igual a B? Es cero y esto es cero también, entonces esto también funciona. ¿Y qué pasa si yo intercambio A y B? Va a cambiar el signo, pero corresponde exactamente a intercambiar esto y esto. Entonces la fórmula siempre se cumple. Es decir, acá es una fórmula, no hay que verificar nada sobre los extremos, siempre se cumple, incluso cuando se equivocaron en el orden de los extremos.
La fórmula se mantiene. Siempre es esto a la B más 1, P más 1, menos esto a la P menos más 1, todo sobre P más 1. Ok, es una fórmula muy sólida. Ok, ahora vamos a usar, ver aplicaciones de esta fórmula. Ahora sabemos integrar todos los polinomios, los monomios. Pero por supuesto, si sabemos integrar todos los monomios, también podemos integrar todos los polinomios. Esa cosa interesante. Ahora, ¿por qué? Por combinación lineal. Un polinomio, ¿qué es un polinomio? Es nada más que una combinación lineal finita de funciones potenciadas con algunos coeficientes. ¿Ok? Entonces, si ya sé integrar cada función de potencia, ya sabré integrar todos los polinomios. Vamos a ver un ejemplo. Ejemplo de un polinomio. Vamos a tomar mi polinomio preferido. Es el polinomio de los apuntes, porque tiene una linda cara. Ejemplo. Sea f de x igual a un tercero de x cubo, acá no tengo que equivocarme, menos x más 1. Es un polinomio. Y queremos integrar el polinomio, es decir, integrar la función f entre menos 1 y 2. ¿Tienen problemas de espejo? ¿Tu espejo se rompió? ¿No? Acá eran razonamientos en espejo. Ah, era para explotar la simetría de las funciones. Ok, ahora queremos calcular esta integral. Entonces, no sé si voy a intentar hacerlo, pero voy a intentar. Voy a intentar hacer la representación gráfica de esta función porque la preparé por una... Primera raya no vertical. Es horrible. Ok. Voy a cortar en tres trozos iguales. Espera. Yo estoy haciendo una cosa peligrosa. Sí, tu pregunta. Acá. Generación vieja, por así decirlo, que ya vimos tipo más o menos integrales y saber cómo es la integral. En el parcial, ¿tenemos que usar la fórmula o podemos integrar directamente? Acá depende, si hay que justificar, hay que usar la fórmula que puse acá. Si es un múltiple opción, por supuesto, no podemos verificar nada. Ok, voy a representar esta función entre menos 1, 0, 1 y 2. Ok, ya calculé los valores notables de esta función. Esta función vale 5 terceros, es decir, está acá, acá. Primer punto. Segundo punto. Tercer punto, está un tercero. Y último punto está acá, mismo nivel. Y ahora hay una tangente acá, acá una tangente acá, una tangente acá y obtenemos una figura así. Y lo que yo quiero obtener es el área de esta cosa, ¿no? Es una función positiva en el intervalo menos 1, 2. Ok, yo quiero medir esto. Entonces, es claro que es una combinación lineal de funciones integrables. Entonces, no hay ningún problema, podemos integrar.
La integral de menos 1 a 2 de este polinomio. ¿Es igual a qué? Ahora voy a descomponer por combinación lineal. Un tercero, integral de menos 1 a 2, de x cubo, y ya tengo una fórmula para esto, menos integral de menos 1 a 2 de x, y es x a la 1, más 1 por la integral de menos 1 a 2 de x a la 0, que es una función constante, de x. Ok, hay que usar tres veces la fórmula mágica. Entonces, ¿es igual a qué? Un tercero por, acá la fórmula es 2 a la 4 menos menos 1 a la 4 sobre 4. Acá, menos, acá hay 2 a la 2 menos menos 1 a la 2 sobre 2. Más, la fórmula es 2 a la 1 menos menos 1 a la 1 sobre 1. Apliqué tres veces la fórmula. ¿Ok? Acá en el caso donde P es igual a 3, lo que me da un 4. Acá en el caso donde P es igual a 1, lo que me da una potencia 2. Y acá en el caso donde P es igual a 0, lo que me da el 1, 1, 1. ¿Ok? Y después hay que hacer las cuentas. Entonces no voy a hacer todas las cuentas y vamos a admitir que después no me equivoqué. Y esto me hace 11 sobre 4. Simplificando todas las fracciones, obtengo 11 sobre 4, que está muy bien, porque acá yo puedo verificar experimentalmente que mi fórmula es correcta. Verificación experimental. Acá son cosas que pueden hacer para verificar integrales. Si tienen la gráfica, no es una demostración lo que voy a hacer, pero es una verificación. Por ejemplo, es claro que esta función, cuando hacen la gráfica, es una función positiva. Entonces, si al final obtienen un número negativo, ¿qué va a pasar? Saben que no funciona. Entonces, hay que verificar que el resultado tiene sentido. Porque siempre nos podemos equivocar en las cuentas. Ok, entonces lo que digo es que si yo hago esta figura, ok, porque esto era una figura entre 0, 1 y 2, todo se quedaba en un rectángulo de amplitud 3 y de altura 2. Ok, y ahora 11 sobre 4, si yo divido mis cuadraditos en cuartos, es claro que cada cuadradito hace un cuarto, ¿no? Entonces hay que rellenar 11. Y, por ejemplo, 11 es, no sé, es esto. Acá es 11 cuartos. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Ok? Lo que digo es que esta zona poligonal tiene exactamente misma área que esta zona. Que es uno de los milagros de la integral, que es transformar cosas curvas en cosas cuadradas. Tiene exactamente misma área. No hay un milímetro cuadrado de diferencia. Ok. Ahora podemos continuar. Voy a ver. Tenemos un ejemplo, y voy a terminar con la cosa interesante. Ok, por supuesto, ya sé que hay gente que conoce una cosa rara que se llama el teorema fundamental, que normalmente es la cosa prohibida en este capítulo, pero de modo temporario. Entonces, normalmente los jóvenes, hay jóvenes en la sala, la gente que cursan por primera vez. ¿Quiénes son? ¿Quién cursa por primera vez? Entonces, son cosas para adultos, entonces tienen que cerrar los ojos. Entonces,
prohibido a la gente menor de 18. Ok. La gente nueva. Si yo digo, si yo uso la palabra, si yo uso la palabra derivada, ¿les dice algo? ¿No conocen derivadas? ¿Nunca vieron? Ah, hay gente que nunca vio derivadas. Entonces, ok, entonces realmente pueden abrir los ojos, no van a entender nada, pero solo van a durar. Pero no es un problema, solo va a durar 5 minutos. Ok, es claro que vimos una fórmula. La fórmula fundamental que demostramos es esta. La integral de AB de la potencia x a la p de x vale b a la p más 1 menos a a la p más 1 sobre p más 1. ¿Ok? Vale esto. Pero es claro que esto tiene un olor fuerte de primitiva. Entonces también yo puedo escribir que esto es igual a f de b menos f de a, donde f mayúscula de x vale x a la p más 1 sobre p más 1. ¿Ok? Acá solo cambié de escritura. Es una nueva escritura, pero no cambié el sentido de la cosa. Así, lo que hice acá era expresar esta fórmula en términos de una nueva función. Y observo que esta función es esta. ¿Ok? ¿Y qué se observa sobre esta función? Es una primitiva de la función x a la p. Se observa que f' de x es igual a x a la p. Si yo derivo, vale x a la p. Entonces, ya tenemos para las funciones potencias un pequeño teoremita fundamental. ¿Ok? Es un trozo de teorema fundamental, ya lo tenemos. Pero por combinaciones lineales, vamos a obtener ya el teorema fundamental solo para los polinomios. ¿Ok? Porque esta fórmula es estable por combinación lineal y está también. Entonces, cuando y como la primitiva también funciona de modo lineal, entonces se puede demostrar la siguiente propiedad. No sé si yo voy a demostrarla. No es tan interesante. La siguiente propiedad es que esta fórmula se generaliza naturalmente a todos los polinomios. Entonces tenemos una proposición que sale directamente de esta observación. Acá es una observación. No hicimos ninguna cuenta, solo era observar que se podía expresar la integral en términos de una primitiva particular, pero se generaliza a todos los polinomios por linealidad. Entonces obtenemos la proposición: si f de R en R es un polinomio, entonces, su integral entre dos puntos cualesquiera es igual a la diferencia entre dos la primitiva aplicado a un extremo y al otro, donde f es cualquier polinomio tal que f' es igual a f. ¿Ok? Y no sé si yo voy a demostrarlo. No, no voy a demostrarlo porque la demostración está en los apuntes. No hay nada difícil. Solo consiste en descomponer mi función por linealidad, aplicar esta observación en cada trozo y observar que si yo sumo las primitivas de todos los monomios, voy a obtener una primitiva del polinomio
y cómo difieren de una constante, pero la constante se va a matar gracias a la diferencia. Acá yo puedo cambiar la constante como yo quiero, no va a cambiar nada. Es el espíritu de la demostración. La cosa que es interesante es que esto me da un otro método para calcular la integral, solo para los polinomios. Entonces ahora tenemos un teorema fundamental restringido a los polinomios, que es el único que tenemos derecho a usar en esta clase ahora, hasta ahora. Ok, entonces, ejemplo. Voy a tomar el mismo ejemplo. F de x igual a un tercero de x cubo. Era menos x, ¿no? Menos x más 1. Ok, esta función de la vez pasada, que ya usé hace 10 minutos. Ahora podemos integrar, podemos calcular una primitiva. Y una primitiva sería que acá sería 1 sobre 12 por x a la 4, ¿no? Acá una primitiva sería menos x cuadrado sobre 2. Y una primitiva sería x. Y acá yo puedo poner cualquier constante. No me va a molestar, porque se va a restar en esta fórmula. Ok, lo que yo digo ahora es que tenemos, entonces, esto se llama una, para los jóvenes, esto se llama una primitiva, porque la derivada de f mayúscula es igual a f minúscula. Es decir, tenemos que la derivada de f grande es igual a f chica. Y ahora tenemos una fórmula mágica que nos permite calcular más fácilmente la integral, en este caso, y podemos hacer, entonces, tenemos que la integral de AB de F es igual, acá es de menos 1 a 2, por construcción, gracias a esta proposición, es igual a F de 2 menos F de menos 1. Y no calculé cada uno, me olvidé las cuentas, pero yo sé que al final voy a obtener 11 sobre 4. Porque, por supuesto, el área no va a cambiar. Es otro método para calcular el área. Es el teorema fundamental para los polinomios y solo para los polinomios. Pero para los nuevos, los jóvenes, no necesitan este método porque siempre puedan usar el método anterior. Y al final va a dar exactamente el mismo resultado. Solo es el orden de las cuentas que va a cambiar. ¿Ok? Entonces, viernes vamos a terminar el capítulo sobre las integrales. Gracias.